de este partido amistoso? No, fue un bueno, fue más allá del resultado, digo, un bueno por el funcionamiento tanto del primero como el segundo partido. Además, jugar entre 60 y 80 minutos de fútbol fue un buen partido, un buen amistoso. ¿Está presagiando ya el debut de Gimnasia? Sí, por suerte tenemos una semana más de trabajo. Ya también vamos ultimando los últimos detalles del equipo que va a ser para el primer partido. ¿Qué le puede aportar Víctor, que lo vimos hoy entre los titulares? No, tenemos buenos cinco, o sea, estoy viendo cuál es la mejor pareja. Eso es lo que estamos viendo, que es cada uno con sus virtudes. Estamos viendo a ver cuál es la mejor dupla para el primer partido. Mario, ¿se ha confirmado para la revancha con la Juventud? No, vamos a hacer el sábado a la mañana fútbol acá entre nosotros. De todas maneras, ¿conforme con todo lo que fue el rendimiento del equipo, más vertical, dinámico? Sí, sobre todo el juego en conjunto, la dinámica y teniendo ya el orden y saber a qué jugamos en los dos partidos, porque todavía no está confirmado el equipo titular para el primer partido, todavía no lo está. Estábamos viendo las posibilidades para ver quién de los mejores 11 va a jugar el partido con una Chicago. Sin embargo, ya tiene la base, ¿no?, de ese equipo titular. Sí, siempre. O sea, la primera base no es que vas a cambiar los 11, la base la tenés. Pero estamos viendo, a ver, ultimando, como hay buenos jugadores, cuáles son los 11 que van a entrar. De todas maneras, tiene que haber más minutos de fútbol, lógicamente, pensando en otro amistoso, digo, si no es Juventud. No, haremos el sábado y después ya no hacemos más. Eso es lo que hay, así que mucho más no vamos a hacer.